Sí, bueno. Buenos días. No creo que el jefe de la policía me llame un domingo para saludarme. ¿Qué pasó, jefe? Acabo de recibir una llamada urgente del mayor. Hay una joven desaparecida y quiero que te hagas cargo del caso lo antes posible. Si me llama con tanta urgencia, obviamente no me puedo negar. ¿Qué edad tiene la joven? 17 años. Elisa, 17 años, 11º grado en la Escuela Lincoln de Los Ángeles. Anoche fue una fiesta que hubo en un club cercano a su residencia. Lleva 9 horas desaparecida. Si el jefe llamó personalmente, debe ser la hija de alguien importante o de alguna celebridad. ¿De Mariano? El padre es Mariano Altamira. Conozco a la familia Altamira. Son los dueños de la famosa viña Altamira. Se produce el vino. También tienes una constructora, una cadena de supermercados y un diario. Ahora entiendo por qué tanta urgencia. Así es la vida. Los influyentes levantan un dedo y nosotros tenemos que salir corriendo. Vamos. Nos informaron que su hija lleva desaparecida 9 horas. ¿Es así? Sí, así es. Aproximadamente 9 horas. A las 3 de la mañana en punto, mi mujer y mi hermana fueron a recogerla a ella y a sus primos a una discoteca que se llama Spice Glam o algo así. ¿Usted lo conoce? ¿Y la niña no estaba? No. ¿Llamó a su casa en Los Ángeles? A ver si está allá. Eso fue lo primero que hicimos, comisario. A ver, señor Altamira. Me gustaría explicarle cómo es el procedimiento en estos casos. No se moleste y no me explique nada. Mejor no perdamos el tiempo. Y si es necesario que cambie sus procedimientos para agilizar todo esto, hágalo. No me han dicho que tenga que hacerlo. Pues se lo estoy diciendo yo. Así que hágalo. Perdone, comisario. Pero tiene que comprender que se trata de mi hija. Y voy a hacer lo que sea necesario para encontrarla. Lo entiendo. Pero es muy pronto para que nos pongamos nerviosos. Según tengo entendido, en esos clubes, los jóvenes abusan. Así que lo más seguro es que su hija esté por ahí, durmiendo la borrachera. ¿Cómo se atreve a decir algo así? Usted tiene hijos, comisario. No. Qué lástima. Si los tuviera, nos entendería mejor. Yo sé muy bien que mi hija no está durmiendo. Yo sé que a mi Elisa le pasó algo y por eso le pido, por favor, que nos ayude a encontrarla. La detective y yo nos vamos a encargar personalmente. Aquí tiene mi tarjeta. Si su hija llama, avísenos. Y no se preocupe, la vamos a encontrar. Gracias. Con permiso. Están desesperados. Es normal que reaccionen así. Sí, con prepotencia. Y nosotros ahí, aguantándole el genecito al magnate. Entiéndelos. Cristóbal. ¿Vamos? Hay que pedirles a los padres de los primos de Elisa autorización para interrogar a sus hijos. Ocúpate de eso, ¿sí? Déjelos. No limpie el lugar hasta que yo le diga, ¿ok? Los agentes hicieron el recuento de los guardias que estuvieron aquí anoche. Hasta el momento no hay nada. Nadie la vio salir.
Hay que hablar con toda la gente que vive en la cercanía. Lo más seguro es que la niña se haya ido para acá. En esa calle estacionan los autos. ¿Tú crees que se la llevaron en coche? Todavía no creo absolutamente nada. Lo que sí tengo bien claro es que los padres no tienen la menor idea de lo que hacen sus hijos en estos lugares. Ya hablé con el dueño, así que vamos a cerrar el lugar como sitio de suceso. Que venga la gente del laboratorio. Perfecto. A ver si levanten alguna pista. ¡Comisario! ¡Comisario! Encontraron algo en la playa.